César Valera es uno de los candidatos del Colegio Profesional de Abogados y esta mañana en Sol TV Noticias dio a conocer sus principales propuestas y una de ellas es mejorar la infraestructura para el esparcimiento y el desarrollo de los colegiados y sus familias. Este último miércoles se realizó la juramentación del Comité Electoral para las futuras elecciones del Colegio Profesional de Abogados. César Valera, uno de los candidatos, dio a conocer sus principales propuestas. Y una de ellas es mejorar la infraestructura para el esparcimiento y el desarrollo de los colegiados y sus familias. Una de nuestras principales propuestas, como nosotros ya hemos venido señalando, es una creación de una oficina que sea una verdadera bolsa de trabajo. No solamente canalizar, correcto, las ofertas laborales que en este caso el mercado regional o nacional promueve de oficio, sino también que el Colegio de Abogados vaya por ellas, ¿no? Intercambiando en este caso lazos interinstitucionales con entidades públicas y privadas, activando las comisiones que son dinámicas y se deben convertir en referentes. El abogado joven necesita plataformas. Asimismo mencionó la situación actual de los abogados en el Perú, considerando que la mayoría de universidades forman profesionales del derecho. Claro, mira, en perspectiva siento que hay una sobrepoblación, ¿no? De hecho, nosotros hace 10 años estábamos en 5.000 abogados aproximadamente. A la fecha ya somos más de 13.000 agremiados. Caramba. Y cada mes se colegian entre 35 a 50 colegas, ¿no? Vamos sacando una cuenta promedio al año. Quiere decir que en unos pocos años más vamos a superar los 15.000 a 20 agremiados. El problema es qué oportunidades tiene el abogado joven dentro de la sociedad. Y en una sociedad donde los índices de informalidad son galopantes. Según César Valera, reforzará las pasantías nacionales e internacionales. Y el plan de trabajo se basará en las oportunidades para los jóvenes agremiados. Bien, le contamos que los vecinos del sector 13 de Huachanzado, en La Esperanza, se encuentran expuestos a enfermedades estomacales.